Poderosos enemigos de otras galaxias contra el lejano planeta Mir obliga al comando G a dejar sus tranquilas vacaciones y elevarse al espacio con la misión de protegerlo del ataque de las fuerzas invasoras. Estos piratas del espacio, llegados desde el tenebroso planeta Spectra, intentan destruir las plantas energéticas de Mir. ¿Podrán los superpoderes del Comando G enfrentarse a las misteriosas naves del planeta Mir? Batalla de los planetas. Son cinco jóvenes y su robot, cuya misión es la de proteger la Tierra de los ataques de seres de otras galaxias. Son cinco jóvenes de gran valor, que tienen una fuerza superior. Son inseparables, son invencibles, son el Comando G. El barco fantasma del planeta Mir. ¿Qué niebla tan espesa? Muy espesa, sí. Ojalá me hubiera quedado en la Tierra. La verdad es que no sé por qué acepté venir a los agitados mares de este planeta. Usted sabe que solo es niebla. No exagere, Fuller. Navegar en el planeta Mir es igual que navegar en la Tierra. No se inquiete. Espero que tenga razón, capitán. Compruebe con el Loran. Sí, señor. Todo despejado, señor. Siga atento. Sí, señor. ¡Miren! ¡Delante de nosotros! ¡Es un barco fantasma! Centro Neptuno fue la primera de las bases de coordinación construidas por la Federación Intergaláctica y sirvió de modelo para las que se construyeron después. No lo digo por presumir, pero muchos de los planos que se utilizaron para la construcción de estas maravillas submarinas salieron de mi cabeza de hojalata, por ejemplo, como la que ahora tengo que explorar y que forma parte de uno de nuestros proyectos más ambiciosos en el espacio exterior. Está situada en el planeta Mir, en Cygnus A, es decir, la primera galaxia radial que fue descubierta. Después de establecer contacto por radio con ellos, incorporamos sistema vídeo, pero hoy no sé qué latas pasa, que no consigo imágenes claras en el monitor. Esto ya es otra cosa. La pantalla estaba llena de polvo. ¿Cuándo me harán una chacha que se ocupe de estas minucias? Ahora estamos a muchos metros de profundidad bajo la superficie del mar más extenso del planeta Mir. Si de mí hubiera dependido, no hubieran seleccionado este lugar para instalar el nuevo centro. Los robots no somos supersticiosos como algunos humanos, pero cuando una zona empieza a tener fama de cementerio de barcos, y esta la tiene, uno se dice que por algo será. Tres barcos cargados de material para el centro desaparecieron la semana pasada, y otro hoy mismo. Este es el nuevo centro subacuático de energía y alimentación.
Aquí se explotarán granjas piscícolas a una escala jamás imaginada, así como un enorme yacimiento petrolífero que cubrirá la cuarta parte de las necesidades energéticas de nuestra galaxia. Este asombroso complejo ya estaría terminado si no fuera por la desaparición de esos barcos. Están ocurriendo cosas tan extrañas que he avisado al jefe de seguridad, profesor Anderson. Precisamente en este momento celebra una reunión urgente con el señor Kane, presidente de la Federación Intergaláctica. Un cuarto mercante desaparecido sobre los mares del planeta Mir. La pérdida del equipo electrónico que transportaba retrasará el proyecto otro mes como mínimo. Tenemos que hacer algo. No cabe duda de que alguien se opone a que construyamos ese centro en Mir. Su robot programado Zark 7 registró la presencia de una nave espacial en esa zona. Zoltar se presenta en todas las zonas de la galaxia donde intentamos establecer nuevas bases de aprovisionamiento. Temo que Brock, el depuesto tirano de Mir, se haya unido a Zoltar para recuperar el control de su planeta. Son dos ambiciosos con una misma y siniestra meta: destruir la Tierra y sus aliados. Y bastante malvado es Zoltar solo. Como presidente de la Federación, mi responsabilidad incluye no solo a la Tierra, sino a todos sus aliados. Nos une el amor a la paz y Mir parece ser el objetivo de los que, como Zoltar, aman la guerra. Enviaremos ayuda. Ordenaré al Comando G que salga inmediatamente. Bron, mi nuevo invencible aliado, te felicito. Ahora tu nueva misión consistirá en arrasar hasta los cimientos el nuevo centro de energía y alimentación. Una vez destruido, los terrícolas tendrán que reconocer mi superioridad y no se opondrán cuando exija que la tecnología que emplean para construir estos centros deberán ponerla incondicionalmente a disposición de Spectra. Espero que no me defraudes, Brock. ¡Cuidado con la rampa! Sí, seguro que serías medalla de oro en unas olimpiadas, Kyo. ¡Qué porrazo! Jason, venga, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? Esos tres son unos abusones. No olvides que estamos de guardia. Te comprendo, Tini, es muy aburrido. Pero en cuanto nos descuidamos, siempre pasa algo. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Me sorprendes. Lo dices como si jamás hubiera ocurrido nada. Mark, se acabaron las vacaciones. Profesor, pero si acaban de empezar. Zar 7 nos ha informado que el submarino que hundió nuestros barcos en Mir acaba de ser localizado cerca del centro energético. Reúne al comando en el Cebis y dirigíos hacia ese planeta. A la orden. ¡Comando! ¡Mutación! Tini, rumbo hacia el espacio exterior. A la orden. Preparados para cruzar la barrera del tiempo. Thank you.
está el planeta Mir. Salimos tras mutación. Tini, directamente al mar. Vamos a buscar el submarino. ¡Qué espectáculo tan desolador! Ni rastro del submarino. Intenta con el infralocalizador. Bien. Ahí está. Ya has oído, Tini. Que no se nos escape. Déjamelo a mí. Tenías razón, Zolta. El comando G me está siguiendo tal como suponías. Tienen muchos recursos, pero esta vez se han vuelto contra ellos. Sigue adelante con mi plan. Te deseo mucha suerte, Brock. Ha desaparecido. ¡No está! Sí, deben haber apagado los motores. Será difícil dar con él. El Fénix es una nave prodigiosa. No solo es veloz y fácil de llevar en el espacio, sino que es igualmente eficaz bajo el agua. Pero mis electrodos se han puesto de punta al pensar lo que le puede esperar al comando G. Ese cementerio de barcos me da calambritis. Solo me sentiré tranquilo cuando mis amigos salgan de ahí. Ya he dicho que no soy supersticioso, pero al pensar en tanto barco hundido, no tengo más remedio que tocar madera. Algo me transmite que aquí hay voltio encerrado. Zark 7 llamando a comando G, ¿me escucháis? Te recibimos con claridad, Zark 7. ¿Qué ocurre? Mis sensibles interceptores me indican que el submarino os puede estar llevando hacia una trampa. Con toda esa misteriosa chatarra por delante va a ser muy difícil que lo encontréis. Hacedme caso y salid de esa zona. En el aire sois menos vulnerables. De acuerdo, Zar 7. Ya has oído, Tini. Vamos a tomar un poco de aire. Nos hace falta. Pues aquí se ha nublado de repente. Parece sopa. Luces de niebla. Bien. Eso no es niebla. Pues si no es niebla, ¿qué es? Tiene un color demasiado extraño como para ser natural. ¿Entonces? Zar 7 tiene razón. Todo lo que hemos visto, el submarino, el cementerio de barcos de guerra, la niebla, todo, absolutamente todo es falso. El ejemplo lo tenemos ahí. No puede ser. Ese barco estaba en el fondo del mar. Dios mío, un poco más y no lo contamos. Para ser un barco fantasma hace demasiado ruido. Oh. ¿A qué viene tanto suspiro de alivio? ¿No veis que todavía no estamos a salvo? Tini, conecta los rayos infrarrojos. Vamos a ver con qué nos encontramos. Lo que suponía. Ahí tenemos lo que provoca la niebla. Jason, ¿esa máquina no podría ser un dispositivo de defensa del planeta Mir? No lo creo. Hay que eliminarlo. No te precipites. Puede pertenecer a nuestros aliados. Será mejor que lo consulte con el profesor Anderson. Comando G llamando a seguridad Centro Neptuno. ¿Me escucha, profesor? Es urgente. Necesito información. Estamos ante la máquina que provoca la niebla, pero antes de eliminarla quisiéramos saber si se trata de una defensa de Mir. No tenemos ninguna información, pero adelante, arriésgate. De acuerdo. Jason. ¡Ah!
Mirad, esos barcos también estaban en el fondo del mar. Y ahí volverán a estar. No, Jason. Son barcos dirigidos por control remoto, un blanco perfecto. Jason, mira eso. Se están autodestruyendo. Mirad, algo está saliendo del agua. Y emergen más. Sí. Recibirán lo suyo. Se han agotado, Jason. Unos cuantos más y hubiera acabado con ellos. ¿Y ahora qué hacemos? Deprisa, Tini. Sumérgete. Vamos allá. ¿Quiénes son esos? ¡Son amigos! Sí, nuestros amigos de Mir. ¡Cuidado, Tini!
Hemos venido a ayudarlos y han sido ellos los que nos han salvado a nosotros. Gracias y feliz aterrizaje. El centro de energía está a salvo. Zoltar y Brock han sido derrotados gracias al Comando G. Me gustaría demostrarles mi agradecimiento. ¿Tiene usted fuego, por favor? ¿Se le ocurre algo, profesor? No es necesario. El Comando G no espera recompensas por cumplir con su deber. Pero si de cualquier forma insistiera usted, señor Kane, verá, le recomendaría que les ofreciera unas vacaciones. ¿El Comando G está en estos momentos disfrutando de sus merecidas vacaciones? Me mandaron una tarjeta postal que dice, estás mejor donde estás. Y yo se lo agradezco de verdad. Saben que si me meto en el agua me oxido y que el radiante sol me haría cisco las partes sensibles. Control Centro Neptuno. Hola, Zark 7. No quisiera molestarte. No, Susanita, no te preocupes. Me encanta que me molestes, computadora preciosa. Es que te he oído hablar de unas vacaciones y eso me tiene un poco inquieta. No, no era eso. Espero que no se te ocurrirá ir a uno de esos lugares donde se juega. No, Susan. Lo digo porque estoy segura de que sufrirías un cortocircuito ante una de esas estupendas máquinas tragaperras. No me digas. Te advierto que solo buscan el dinero, Zark. Son muy interesadas. Créeme. Susan, renuncio a mis vacaciones. Gracias, Zark. No sabes cómo me tranquilizas. Adiós. Adiós. A esta plutoniana la tengo en el bote.